Entonces he estado usando la cuenta de Facebook para... Le voy a dar foco, creo. Aquí un poco de choque esto. Se requiere una pata, se mueve mucho. Bueno, ahí está. He estado usando la cuenta de Facebook para fines educativos. Entonces la uso para difusión, no la uso para investigación, no es muy apropiado, no es muy útil para investigación. La red social de Facebook la he estado usando para educación, eso sí. Y tenemos entonces dentro de esas actividades de educación está el grupo de Facebook de del curso de física biológica, trimestre 14, me equivoqué, es 15 y... Bueno, ahí está. Sí, porque fue en enero, fue para el trimestre 15I, ahí está el acceso a la página del grupo, del curso, algunos videos que les recomendé que vieran, la página del Sistema Internacional de... la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Francia, ese recuerden, deben tenerla siempre, y de preferencia bajar los documentos importantes. Por ejemplo, la lista abreviada de unidades internacionales que usamos para medir en ciencia. Y hasta la fecha, recapitulando, hemos tenido la primera sesión, principios de mecánica, observación, medición y sistemas de unidades, más bajo de pie que tumbado. ¿Sí? La sesión 2, principios de mecánica, observación, apariencias, ilusiones, medición y unidades del sistema, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o del Sistema Internacional. Aquí está aclarado que hubo un cambio de la sesión del viernes, que es en el edificio S, y ahí sí dice 15I, correcto. Sesión 3, principios de mecánica, medición y cantidades derivadas. Habíamos hablado de cantidades fundamentales, bueno, aquí estaban cantidades derivadas. Ahí 15O, ahí me volví a equivocar. O sea, es un viaje al futuro, viaje en el tiempo, es dentro de dos trimestres, imagínense. Ahí me equivoqué, aquí está bien. ¿Sí? Ok, apareció la descripción, sí, ahí ya lo corregí, la metía de pata. El día 29 llegué un poco tarde porque el metro iba muy lento. Y el día 27 fue la sesión 4, cantidades fundamentales y derivadas, ahí sí hicimos una integración, empezamos a usarlas para medir cosas. En la sesión 5 ya hablamos de movimiento, cambios en el espacio y en el tiempo n-dimensional. Hablamos de una, de dos dimensiones, y, por ejemplo, ahí vimos el movimiento de un péndulo en dos dimensiones. La sexta sesión de Copérnico a Galileo y Kepler, y hablamos un poco de caída libre y gravitación, por eso dijimos que de Copérnico a Galileo y Kepler. Ahí alguien subió una fotografía, no, es un video, ¿sí? A 8 les gustó ese video, qué bueno. Subió Pepe Alonso Morán. Aquí está otro video. Y en la sesión 7 hablamos ya de cinemática, descripción de movimiento y cambios, constantes y variables, caída libre. Vamos a retomar esto porque vamos a construir lo que sigue. La sesión 8, el 5 de febrero no hubo sesión 8 porque fue el día de descanso obligatorio en la UAM, nada más siendo contreras con el resto del país. Y el día de ayer a las 11:21, David Mesa nos compartió un pequeño video donde se compilan los experimentos de la sesión 5. Es más, alguien más los ha estado compartiendo, más allá del grupo. Les han gustado mucho. A más gente, es más, aquí dice que ahí tiene 10 me gusta y hasta un comentario. El comentario es mío, que le puse... excelente, sí, me parece excelente, porque ya no solamente es el video, hizo un proceso del video y lo enriqueció la experiencia, es más utilizable. Sesión 9, que fue la última de la semana pasada, el viernes precisamente, movimiento y sus cambios de Galileo a Newton, continuamos, inercia y cambios. Empezamos a ver que las cosas cambian y cambian de maneras interesantes. Vamos a seguir con esta observación de cambios interesantes. Déjenme salgo de aquí y me vengo acá. Continuando esta recapitulación histórica
de nuestra visión del mundo. Bueno, la primera visión del mundo habría sido por parte de homínidos, quizá, Lucy y Luciano, decíamos, observaban el mundo, cosas que se movían, hacían representaciones, aunque esa representación es más reciente, aunque a la fecha que dice ahí es 2003, es la fecha de la fotografía de este cuadro, que es un pastel, que es 20 años atrás. Sí, lo pinté yo. Lo copié de una fotografía, ¿sabes? Es una fotografía de un cuadro copiado de una fotografía. Y esto es una fotografía de... déjame ver, lo muevo un poco. Ahí está. Voy a hacer un poco con la pantalla. Que sería otra representación, en este caso una fotografía de una representación tomada de una representación de una pintura rupestre. Es decir, nuestros ancestros veían las cosas y las representaban. Veían también hacia el cielo, aunque es un cielo moderno, pues en la casa ven nada más dos estrellas. Aquí se ve luz de la ciudad, contaminación lumínica, le llamamos en astronomía. Y aquí, a pesar de la contaminación lumínica, vimos que los antiguos veían al cielo, imaginaban cosas que veían en la tierra, ¿no? La cabeza de un toro, la constelación de Tauro. Y allá otras cosas, otras estrellas que se movían, otros astros que se movían de manera curiosa, y entonces pensaban que eran otros seres raros, seres quizá como esos, como el toro, pero que se movían diferente, quizá más diferente, más caprichosos como los humanos, y por eso les dieron personalidades humanas. A ese le llamaban el dios de los dioses o el rey de los dioses, Zeus o Júpiter. Bien. Hasta que Galileo encontró, si ven ahí un par de lucecitas, una por arriba y otra por abajo, Galileo las vio con su telescopio como otras estrellas que giraban alrededor de Júpiter. Y entonces fue una de las primeras evidencias que demostró que Copérnico, que había propuesto que era la Tierra la que se movía y el Sol, para su modelo, estaba fijo en el centro, y la Tierra y esas estrellas errantes o planetas giraban igual que la Tierra alrededor del Sol. Pocos le creyeron porque no había pruebas, hasta que Galileo encontró algunas de ellas. Si hay otras cosas girando alrededor de Júpiter, ¿por qué no la Tierra y los planetas pueden estar girando alrededor del Sol, que es más grande que la Tierra? Ya sabían que era más grande que la Tierra. Algunos representaban el movimiento de esas estrellas como Marte, así. De hecho, así se veía el conflicto. Hablamos que se ve que se mueve de manera rara a lo largo del año. Ahora sabemos que la Tierra, la que gira, la que rota y se traslada alrededor del Sol. La Tierra sabemos que es esférica, porque la luz del Sol llega diferente a diferentes latitudes. Llegará más oblicua o inclinada, más al norte hacia el sur, que cerca del Ecuador entre los trópicos. Y una muestra es que una señora de pie al mediodía en Noruega, en verano, su sombra no es pequeña, sino que es larga debido a la oblicuidad en el rayo del sol. Y eso nos permite conocer. Esto lo vamos a ver más en detenimiento, más adelante. Aquí, como que necesitamos aprender a observar. Como dijimos, tenemos que fijarnos bien. Hay otra visión, lo que varía la exposición. Ahí se ve la estrellita. Bien. Porque luego nos podemos engañar, ¿no? Luego podemos creer que vemos ovnis y no son ovnis. Son hormigas. Estufas. Depende de cómo veamos, pueden ser las cosas ciertas o falsas. O podemos creer que son ciertas cuando son falsas y viceversa. Y tenemos que aprender a medir, dijimos. Medir el tiempo para poder conocer y saber si las cosas son ciertas o son falsas. Ahí hay algo que sí es cierto y algo que no es cierto. Bien. Bueno, no sabemos, la verdad no sabemos. Hasta la fecha, la respuesta más honesta en ciencia a la pregunta ¿hay vida en Marte? Es nadie sabe.
¿Bien? Correcto. Estas observaciones han permitido conocer incluso la biología en la Tierra, que son apuntes del padre de los biólogos, el abuelo de los biólogos. ¿Quién? Charles Darwin. ¿Sí? Las notas de Darwin. Y vamos entonces a llegar a esto. Estábamos diciendo que lo último que vimos fue la caída libre y dos cantidades derivadas a partir de cantidades fundamentales. Bueno, comencemos con la primera cantidad derivada a partir de cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales. ¡Ah, sí, hasta abajo! ¡Oh, vaya! Ya lo arreglamos. Ya lo arreglamos. ¿Cuáles son las cantidades fundamentales? Tiempo y distancia, este es tiempo T, y distancia o longitud L. ¿Sí recuerdan? Las unidades del tiempo son los segundos, aquí lo pusieron como sec, pero el símbolo formal es la S, y la unidad internacional de longitud. O la longitud puede ser ese espacio que separa dos puntos en el espacio. Aquí hay una longitud, a esa longitud también la podemos llamar distancia. Y la medimos entonces en unidades de metros, pero la distancia tendríamos que poner las posiciones en el espacio de esos puntos que forman esa longitud. La distancia es entonces la distancia. Es la diferencia entre un punto A y un punto B. Aquí hay una diferencia. Digamos, sobre el eje, a este eje le llamamos, bueno, nosotros lo de CART, ¿cómo le llama? X. ¿Correcto? Y aquí habría otro eje, este sería un eje horizontal, o sea, un eje sobre el horizonte. Este sería un eje perpendicular al horizonte. Este sería un eje, tal vez, un eje Y. Según Descartes. Descartes. No nos referimos a... Ahí va. Va mi resto. En mis cartas. Me estoy descartando. No. ¿Qué es eso? Filósofo francés. Filósofo matemático francés. No sé si jugaba baraja. ¿Bien? La distancia sería entonces, si medimos la posición del punto B sobre X, aquí tendríamos un X2 y aquí un X1, donde está A, tal vez. Entonces, la distancia es este intervalo. Y lo definimos como X2 menos X1. O delta X. Entonces la distancia es delta X. A veces la representamos con la letra D, varía, o la podemos representar como delta X. Y la medimos en metros. Podemos hacer la observación del movimiento de las personas que cada vez le vienen a la naveta. Ahí está, la pelota, si la alcanzan a ver. Le ponemos un poco de luz a esto. Ahí está la pelota y la movemos sobre el eje de las X. Ahí. Bueno, acá ya traje otras. A ver, la copio, por favor. Ok. Y ahí va otra. Y una cuarta más. Bueno, por favor, allá. Vimos el movimiento de esas pelotas sobre el eje de las X y podríamos considerar intervalos de posición o distancias y la longitud entre esos puntos o intervalos de X sobre el eje de las X. Esa sería la distancia entre. Aquí tenemos una escala que está en decímetros, 10 decímetros será un metro. ¿A dónde estará el primer metro?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería 1.0 metros. ¿Bien? Correcto. Aquí sería 0.0 metros horizontales. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente 1.0 metros verticales. Sobre este, pero que aquí tengo otro reflejo. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Cierto! Gracias por corregir. ¿Dónde era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.0 metros. Y aquí también me equivoqué porque mi cero voy a usar este, el de la mesa. Correcto. Entonces sería, tengo dos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería 1.0 metros verticales. O en el eje de las 10. Ok. También podemos considerar el tiempo T. El tiempo puede ser pequeño o puede ser grande, puede ser tiempo T. Tiempo T. El tiempo T, tiempo T. Que sea el intervalo entre un ahí. T1 y un T2, por ejemplo, el tiempo que transcurrió entre que la pelota pasara del punto A al punto B. Entonces aquí ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos un intervalo que sería igual a T2 menos T1 y sería igual a delta T. ¿Sí? Déjenme quitar aquí esta palabra T para que no se confundan tantas T's. Y ese podría ser, por ejemplo, estos tiempos. Desde el cero, el tiempo inicial podría ser cero. Y quizás convenga mejor que hagamos estas correcciones para no confundirnos con tantos dígitos y que coincidan con nuestro sistema de referencia. Siempre necesitamos, dijimos, para medir y conocer una referencia. Ahí por eso ponemos el origen. 0,0. 0 vertical, 0 horizontal. No pinto la pared porque luego le van a acusar de grafiti. Pero 0, 1, aquí puede ser el 1 menos el 0. Y aquí sería el tiempo 1, el tiempo 0. Y el intervalo sería T1 menos T0, sería delta T. ¿Correcto? Este sería el intervalo entre el tiempo 1 y entre el tiempo 0 y el tiempo 1 sería el delta. Tiempo 0 y el tiempo 1 es el intervalo. La diferencia sería T1 menos T0, que es, vamos a decir, el punto final menos el punto inicial de la observación. Del fenómeno o proceso. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Cómo qué procesos? Vimos hace un momento el movimiento horizontal. Lo hemos visto varias veces. Y vimos también el movimiento vertical. Ahora lo interesante del movimiento vertical es el siguiente. Y por eso traje también esas pelotitas que son muy particulares. Y está más alto, alcanza a contrastar más contra el pizarrón. Esta no sé qué tanto se contrasta, tal vez. Vamos a ver. No son lisas su superficie en cuanto a color, tonalidad, varían. ¿Por qué es importante empezar a nombrar estas
cantidades y sus relaciones o cantidades derivadas. Finalmente, la longitud, decíamos, L, esta L, es una propiedad fundamental. Voy a poner estas dos para liberarme las manos. La L es una cantidad fundamental, esta es una fundamental. La T también es una cantidad fundamental. Y vimos, ya empezamos a ver que si junto varias cantidades fundamentales, de hecho lo hicimos con la longitud, decíamos que si relaciono dos longitudes, por ejemplo perpendiculares, que tengo una L y otra L, su relación me va a dar L cuadrada. Esto sería L cuadrada. Y L cuadrada es igual a A de área. Y decíamos que si a esta L le pongo la relación con otra L, una tercera L, ¿sí? Imaginemos que está para atrás, para no complicar más la existencia. Ahora tengo L por L por L y dijimos que sería L cúbica. Y L cúbica es igual a B o volumen. Y estas, tanto el área como el volumen, son cantidades derivadas. Es decir, la relación entre cantidades fundamentales me da cantidades derivadas. Empezamos entonces a ver que también podríamos relacionar esta L o delta X, esta delta X que también es una L, ¿bien? Y comencemos a ponerla de esta manera porque la habíamos escrito como L entre T. Y esta la habíamos llamado, ¿cómo? Entre paréntesis, rapidez. Voy a cambiar el símbolo de la L por delta X. Delta X. Este cambio de posición corresponde también a un cambio entre un intervalo, en un intervalo de tiempo. Tendría entonces que relacionarlo con delta t. Este delta t será entonces ahora mi relación llamada rapidez, ya en física, ¿correcto? Y yo puedo decir con qué rapidez se mueve la pelota sobre la canaleta. Me mueve otra vez, a ver si no se va por mi material. Así que se siguió derecho, 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 hasta que ya no se siguió derecho. ¿Se acuerda, correr, por favor? Entonces, podemos medir la rapidez horizontal, pongamos de H, de la pelota. Tomando, tal vez, el tiempo y la posición sobre X en el punto B. Bueno, no lo voy a tener en el punto B, pero sí aquí sobre la canaleta. Entonces tendríamos X1, la inicial tal vez, podría ser desde acá, menos X0, me da, entre ¿qué? El tiempo 0 y el tiempo 1, midiéndolo con el cronómetro, por ejemplo, T1 menos T0, y entonces me daría la delta X entre la delta T, y tengo entonces la rapidez de la pelota. ¿Correcto? Podría yo también ver que en un tiempo cualquiera, en un tiempo N, estaría la pelota en una posición N correspondiente. Imaginemos en el tiempo ABCD, vamos a ver, así lo ponemos. En el tiempo N, la pelota está, imaginemos aquí, en XN. Yo puedo determinar entonces, cuando está aquí la pelota, la relación XN
entre T, N. En este punto, en ese instante de tiempo, como eso es solo un valor de tiempo, desde el origen, desde mi cero, desde el cero que yo tomé arbitrariamente como referencia, este punto será también una relación de rapidez. Pero esa rapidez yo le llamo rapidez instantánea. La puedo determinar siempre que tenga yo la referencia del tiempo inicial y la posición inicial. Respecto al punto de referencia en el espacio y en el tiempo, yo puedo determinar la rapidez instantánea de cualquier cosa en el universo siempre que tenga un punto de referencia, de posición y un tiempo de referencia. Entonces, la rapidez instantánea. Sin embargo, la rapidez estrictamente hablando es este intervalo de cambio de posición respecto a un cambio de tiempo. Un cambio de posición respecto a un intervalo de tiempo específico. Esa es la rapidez. Esta otra es la rapidez instantánea. Entonces ya tenemos dos rapideces. La instantánea y la rapidez como tal. En ese caso lo hice como vertical, movimiento vertical. Imaginemos, por una vez, imaginemos, solo imaginemos, porque si hacemos el experimento, nuestra imaginación se cae. Se pasa de imaginación a fantasía, porque la fantasía es cualquier cosa que imaginemos que no es real, que no sucede al menos en este universo. En este universo, lo que voy a hacer ahorita es diferente a lo que estaría yo viendo en el fenómeno natural. Pongo esta pelota aquí en el 1 metro y la suelto. ¿Y qué va a pasar? Pues mi experiencia o empiria me dice que va a gravitar. ¿Quiere decir que va a gravitar? ¿Va a gravitar? Así. No. ¿Cómo gravitar? Al contrario. Así. ¿Bien? Se mueve perpendicular al horizonte, es decir, en sentido vertical, y ahí está. Yo podría entonces determinar una posición inicial también, vamos a llamarle, aquí dijimos rapidez horizontal, ¿verdad? Rapidez horizontal, entonces sean horizontales, rapidez instantánea, horizontal. Todo eso fue horizontal. En azul voy a representar ahora el movimiento vertical, perpendicular al horizonte, nada más. Entonces yo tengo un punto inicial, un x0, un punto cualquiera, o el siguiente punto que determino, un punto 1, un x1, en un tiempo 0 y en un tiempo 1. Puedo entonces yo determinar la diferencia, la delta x, ¿cómo le sería? x1 menos x0 y también la delta t, que sería t1 menos t0. Y entonces a partir de esto voy a poder tener delta x entre delta t. ¿Cómo? Rapidez vertical.